Да, жестокость ощущала. Конечно, это трудно об этом говорить, потому что это жестокость, которая исходила от человека, от которого ты не ожидаешь этого. Это был мой бывший муж. Вот. И было несколько моментов очень жестоких. И в этот момент, конечно, я чувствовала, что в первую очередь, как будто бы он меня уничтожил как человека. Я просто себя переставала уважать в эти моменты. Crecemos y entonces pensamos que esa es la manera de relacionarnos. Y por eso es que a la mujer nos cuesta cuando estamos viviendo una relación de violencia identificar si eso es lo apropiado o no. Entonces no es que nos guste vivir así, sino que es difícil identificar, hacer esa diferencia. ¿Cuál es la manera más apropiada de relacionarnos en una familia? ¿Cuál es la manera más apropiada de relacionarse un hombre y una mujer? Pero es porque se ha aprendido, ¿verdad? Desde muy joven empecé a cuestionar a mi propia madre y desde muy joven, desde los 11 años de edad, decidí dejar a mi familia, precisamente porque yo no podía tolerar los maltratos ni podía soportar los maltratos de mi padre hacia mi madre. Yo una de las cosas que odio es que un hombre le pegue a una mujer. Eso es lo que me pone más furioso. O sea, porque yo no puedo ver que. O sea, a mí me enseñaron que a la mujer hay que respetarla. Porque uno nace de una mujer. O sea, nace de una mujer y a la mujer tiene que respetarla, no pegarle. Tratar de. Mejor es hablar que no pegar. I have been out on the road with my sister on New Year's Eve, and there's a bus full of boys, and they start calling her names. They start jumping over cars. They start molesting females. Now, no one can do anything because either they represent a political party or a religious party or just a bunch of assholes. But the police won't do anything, the people won't do anything, and I won't do anything because I'm shit scared. I don't want that. No quiero ver más en mi familia violentos, abusadores, tal vez injustos, esa situación. Y siempre de vez en cuando veo el temperamento de mis hijos, les hablo, de vez en cuando les repito, esto es así. En ese aspecto sí me pongo fuerte, señorita. Les hablo, no, basta de vio, basta, digo. Basta de sufrir, basta de ser así. Ustedes, el papá que terminen, el papá que tienen que se termine esta situación. Pero ustedes, hijitos, ya no. Son otra generación, eso es lo que les digo a mis hijos.